Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un hombre que ha demostrado ya en muchas ocasiones que es uno de los mejores directores con que cuenta actualmente el cine español, Mario Camus. Nacido en Santander, cursó estudios de Derecho y estudió también en la desaparecida Escuela Oficial de Cinematografía. Tiene la Medalla de Oro de Bellas Artes. Ha realizado varias series para televisión y 17 largometrajes, entre los que destacan John Sánchez, Con el viento solano, La joven casada, Los pájaros de Baden-Baden, Los días del pasado, La colmena, que obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín del pasado año, y Los santos inocentes, su último trabajo recién estrenado y con gran éxito, por cierto, en las pantallas españolas, y que acaba de representarnos en el recientemente terminado Festival de Cannes, donde ha obtenido un clamoroso éxito de público y crítica. Vamos a saber algo más acerca de este interesante y querido hombre de nuestro cine a través de la entrevista que nuestro compañero José Ruiz mantuvo con él y que les ofrecemos a continuación. Don Mario Camus, yo sé que a ti no te gusta nada que te hagan entrevistas ni salir en televisión. Por lo tanto, ante todo, perdónanos, pero nos ha parecido que el autor de Los Santos Inocentes se merecía un programa de película en que hablaremos un poco de tu cine y de tus trabajos. Los Santos Inocentes ha sido seleccionado oficialmente por el Festival de Cannes. Esta no es la primera vez que vas a Cannes. En 1966 presentaste Con el viento solano. ¿Cómo resultó? ¿Qué acogida tuviste en este certamen hace ya 17 años, me parece? Hace 17 años. No, tuve una acogida muy mala, esta es la verdad. Y las críticas fueron muy malas, tanto las de Francia como las de España. Solamente hubo un francés que me puso muy bien, porque me confundió con un director francés que se llama Marcel Camus. Este, que hacía las películas en Brasil. Sí, este el que había hecho Orfeo Negro. Sí. Él pensó que como este era un director viajero, había hecho una película en España y entonces me puso divinamente. Pero el resto de la experiencia fue desastrosa en aquel tiempo. Muy mala, muy mala. Yo pienso que la película se hubiera merecido, yo creo, no lo sé, y ahora con la distancia pienso lo mismo, que se hubiera merecido una acogida un poquito mejor. Los Santos Inocentes, como todo el mundo sabe, está basada en una novela de Miguel Delibes. Yo, desgraciadamente, no conozco el libro. Por lo tanto, me gustaría que nos dijeras de qué forma te ha servido de la obra literaria para escribir con Manolo Maggi y Antonio Larreta el guión de la película. Bueno, a ver si lo sé explicar con pocas palabras, porque una de las razones por las que no quiero hacer entrevistas es porque me expreso muy mal y divago mucho. Pero voy a intentarlo. Es decir, cuando yo leí la novela de Miguel, que salió en el año 81, yo pensé que ahí había una buena película, que había una buena película. ¿Por qué razones? Nunca hay leyes para eso. Es decir, se piensa así y entonces empiezas después a pensar cómo puedes desmenuzar todo aquello. La acción que cuenta Miguel a lo largo de la novela es una acción muy pormenorizada. Ocurre mucho tiempo y son escenas muy cortitas, ¿no? Cuando Larreta, Maggi y yo empezamos a trabajar en el libro, se intentaba agrupar en forma de capítulos, tal y como él lo hacía, agrupar todas esas anécdotas y convertirlas en escenas, es decir, convertirlas en tales un poquito más de tiempo, pero conservar fundamentalmente todo lo que tiene el libro de atractivo, que es desde la primera página hasta la última. Entonces, quizá lo más notable, lo único que de lo que hay que hablar es que nosotros añadimos una historia más, es decir, añadimos una historia que permite contar la película en flashback. Inventamos la historia posterior a la acción de la novela, es decir, qué había sido los chicos, qué había sido de Azarías después de todos estos incidentes y qué había sido de Paco el Bajo. Entonces, inventamos esa historia de soporte que ocurre en el año 70 y esa historia permite que cada personaje recuerde un tiempo pasado y es una buena plataforma para contar la historia desde allí, desde el 70. Entonces, hay una cosa muy curiosa, que esa historia, la manera de meter esa historia, nos la sugirió una conversación con Delibes, precisamente. Porque Delibes contó que este hombre, Azarías, que es un hombre que él conoció, y la historia más o menos, ligeramente cambiada, pero es una historia que ocurrió, es un hecho real, que este hombre estaba en un manicomio. Y ahí partió un poco la idea de hacer una historia que nos permitiera contar la película desde ella, ¿no? ¡Ah!
buenas nos las dé Dios, señorito. Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas, después de los años. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el hermano político de Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa. Un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda. Ya. Pues el Azarías no miente, que es cierto que le despedí. Tú me dirás, un tipo que se orina las manos, yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. ¿Te das cuenta? Con las manos meadas. Eso es una cochinada. Y dime tú, si no me pela las pitorras, ¿qué servicio me hace en el cortijo un carcamal como él que no tiene nada aquí? Razón bien mirado no le falta, señorito, pero hágase cuenta. Mi cuñado echó los dientes aquí, que para San Eutiquio 61 años, que se dice pronto. De chiquilín, como quien dice. Todo lo que quieras tú, menos levantarme la voz. Solo faltaría que si a tu cuñado le aguanté 61 años, lo que merezco es un premio. ¿Oyes? Qué buenos están los tiempos para coger de caridad a una normal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco, se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia. Eso es lo que es. Sí, me hago cargo, pero ya ve. Allí en la casa, dos piezas con tres muchachos. Ni rebullirnos. Todo lo que quieras tú, pero el mío no es un asilo. Y para situaciones así está la familia, ¿no? Si usted lo dice. Gran número de tus obras cinematográficas están sacadas de la literatura. ¿Te gusta más adaptar obras literarias, que siempre haces, muy tuyas y personales, por supuesto, que inventar historias nuevas? ¿O esto es debido, quizás, a que en España no hay demasiados buenos guionistas? No, bueno, los buenos guionistas se necesitan para adaptar las novelas, ¿no? Yo creo que es una costumbre muy extendida, pero no en el mundo entero. Es decir, si tú vas a ver todas las grandes películas, todos los grandes autores han adaptado novelas. Es decir, el 90% de las películas que han pasado a la historia del cine están basadas en novelas. Es decir, desde Lo que el viento se llevó, vamos. Y Las uvas de la ira y Qué verde mi valle y El padrino. Es decir, que eso es una... En América tú lo sabes, sale claro, una obra claro, y claro, antes de editarla claro, ya la han comprado. Es una práctica muy común en todos los productores de cine, ¿no? Es decir, todos... La obra literaria ya publicada tiene unas grandes ventajas, ¿no? El camino del tabaco, que sí que empezamos a hablar y salen un montón de películas, ¿no? Y después yo tengo un gran cariño por toda esa literatura que se produce en España en los años 50. Enumerarlos, no sé, ya se sabe, Aldecoa, Fernández Santos, La Matute, Cela, es decir, todos estos escritores realistas de libres. Y entonces, bueno, yo en cuanto puedo, en cuanto hay una novela de ellos que me llama la atención, lo que intento es hacerla, por supuesto. O sea, tú eres un lector insaciable, ¿no? Bueno, lo era, ahora últimamente ya leo un poco menos, pero sí, lo he sido, sí. Si tuvieras que describir o que hacer una autocrítica, ¿cómo definirías a Los Santos Inocentes? Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Hay una manera de definirla, quizá. Es una historia que cuenta la vida de una gente muy perdedora, de perdedores de toda la vida. Y el cambio que se produce en esa familia acostumbrada a obedecer. El cambio que se produce porque hay dos miembros de esa familia que, digamos, que se escapan de esta sumisión de siglos, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de una familia humilde. Puede ser una manera de decir, una familia humilde que trabaja en el campo, eso, y que siempre han sido mandados. Es decir, humillados, nunca ofendidos. Sí, más o menos. Pero es muy difícil concretar en una frase. Si me hubiera dado un poquito más de tiempo, a lo mejor hubiera hecho una cosa mejor, pero no se me ocurre. No, pero sí. Es perfecta, esta es la idea. Otra vez, Régula. Tu hermano no tiene arreglo. ¿Y qué quieres que yo le haga? No es mala cruz la que nos ha caído encima. Alrededor de la Casa Grande, por cualquier parte, a cualquier hora del día o de la noche. Baja los pantalones y se alivia. Tendrá flojas las canillas y no nos explica. Tú te verás cuando venga la señora. Es aún peor que la niña chica. Tome, tío. Cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
11, 43, 44. Empieza otra vez, tío. Bonito está eso. Uno. Reírse de un viejo inocente, dos, es ofender a Dios. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda, ve con la niña, chica. Ella es la única que te comprende. Tú tenías que haber rodado una película titulada El camino de los barcos, que se malogró, desgraciadamente. Sí. Y en cambio has hecho Los santos inocentes. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo contactaste con Julián Mateo, este flamante nuevo productor de Los santos inocentes? Bueno, yo creo que en España, vamos a ver, y es una afirmación muy, muy dura. Pienso que en España hay muy pocos productores con entidad, ¿no? Productores que no sean jefes de sucursales de cajas de ahorros, ¿no? Que es un poco lo que son todos. Y entonces, bueno, y pienso que estas nuevas leyes y estas nuevas protecciones permitirán el acceso a esta profesión que es una profesión creativa y maravillosa de gente nueva, ¿no? Es un poco el caso de Julián. Julián vino a verme a mí para otra cosa distinta. Pero, bueno, hay que decir que Julián Mateos es extremeño, ¿no? Y que esta novela le toca muy de cerca, ¿no? Bueno, yo le propuse hacer esta novela mientras... Que él no conocía, creo. Bueno, no, pero al día siguiente ya estaba... Ya estaba al tanto. Encandilado, y a los dos días se fue a comprar los derechos de Delibes, ¿no? Es decir, eso es cierto. Entonces, yo estaba ocupado, como tú has dicho antes, con esta película que se llama Los Santos... El Camino de los Barcos, que iba a hacerla a la Argentina, a la Patagonia. Con Micharo López. Sí, con Charo López y con Federico Pascuale y con un actor argentino que es estupendo, que se llama Federico Lupi. Bueno, y estaba todo organizado para que yo hiciera esa película en agosto del 83, y Julián, mientras tanto, se quedó en España haciendo las gestiones para que se hiciera, para que ellos adaptaran, para que la Reta y Magia adaptaran el libro y para comprar los derechos a Delibes, y todo estaba más o menos programado para hacer eso. Pero se tuvo que adelantar porque la película esta que iba a hacer en Argentina fracasó, digamos. Las negociaciones burocráticas. No, llegué a localizar los sitios, a hablar con los actores, a prepararlo todo, pero bueno, eso pasa mucho en el cine, ¿no? De pronto se truncó y yo me quedé sin hacer la película y me quedé con mucho tiempo por delante. Entonces regresé, trabajé con ellos en el guión y un día de octubre empezamos a rodar allá en Albuquerque. ¿Sabes? Con Julián ha ido la cosa... Muy bien, muy, no, con Julián no he tenido ningún problema, al contrario, es decir, nos surgieron imprevistos que siempre ocurren en cine y uno tiene que estar preparado para recibirlos, ¿no? Y el imprevisto ese fue que en esta región de Extremadura, donde estamos rodando, que no había llovido en 5 años, pues estuvo lloviendo ininterrumpidamente durante 7 semanas, ¿no? Bueno, él no se inmutó, es decir, él llevaba las cosas con mucha serenidad, ¿no? Tiene una gran madera de promotor, de productor y de hombre de negocios. Tiene una gran claridad y lo hace muy bien. ¿De qué forma en general te relacionas con tus actores? ¿Cómo los diriges? ¿Cómo es tu convivencia con ellos durante un rodaje? Bueno, hay una frase de Ford, ¿no? que es, siempre la repito porque es la frase maestra, para trabajar bien con los actores, fundamentalmente lo que hay que hacer es elegirles bien, ¿no? Esa es la clave de todo. Es decir, una vez que están bien elegidos, es como te diría yo, como si en un partido de fútbol tú colocas a un portero de extrema izquierda, pues naturalmente eso no puede funcionar. Bueno, pues una vez que los eliges bien, después ya es un problema de convivencia, de hablar, de tener fe en ellos, de creer en ellos, y esa es la mejor manera de dirigirlos. Yo no conozco otra, y de ser amigo suyo, y de estar atento a cualquier cosa que les pueda ocurrir, y a tratar sobre todo de rodearles de un ambiente agradable, donde ellos se puedan manifestar exactamente como quieren y dan el como puedan dar el máximo, ¿no? Yo creo que los actores españoles son formidables todos, ¿no? El problema es darles exactamente aquel papel que les va. Ese es el problema. Además, no tienen ningún misterio. ¿De dónde has sacado esa raja? Es la hija de Paco el Bajo, la menor. Purita la de esas, ¿no? En 4 semanas. Es muy espabilada. Lidia, ¿te has fijado en esa muchacha? Para mi gusto, una pizca de más de aquí. Pero no está mal. Puliéndola un poco, haría una buena primera doncella. Perdone, Pulita. Estamos conspirando contra usted. ¿Por qué, señora marquesa? Estamos hablando de la chica. Por favor, señora marquesa, usted dispone de su gente. Ese corral, Régula. Con cuidado, huele demasiado mal. Sí, señora.
A mandar, que para eso estamos. A ti no te conozco. ¿De quién eres tú? Mi hermano es. Ponte de pie, hombre. ¿De dónde lo sacaste? Andaba en la jara. Lo despidieron. ¿No estaría mejor recogido en un centro benéfico? Mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. Después de todo, mamá, qué mal hace aquí. El cortijo es grande. Le vuelvo los gelarios todas las mañanas. Eso está bien. Y al otro día salgo a la sierra a correr el cárabo, para que no se meta en el cortijo. En el cortijo. Correr el cárabo. ¿De qué está hablando? El Azarías no es malo, señora. Solo una miaja inocente. Y ahora ando tirando una milana. Yo creo que hace bastantes cosas, ¿no te parece? Venga a ver la milana, señorita. No me esperes, mamá. Subo enseguida. A Mario Camus a veces lo han catalogado como un artesano, pero después de tus últimos trabajos, se te ha empezado a considerar como autor, entre comillas. ¿No te parece esto injusto? Porque muchos creemos que tú sigues siendo el mismo buen director de siempre. Sí, yo ahí sí que no tengo nada que decir. A mí sí me llaman artesano, pero es un halago, ¿no? Es decir, después hay cosas que están muy claras. En esta profesión, sí, yo llevo más de 20 años, o sea, que a estas alturas, bueno, que me digan que sé hacer cine me parece absolutamente normal, porque sí, sí se contaba una historia, eso sí me lo creo. Después, ¿qué autor o no autor? Yo no lo sé, son cosas más de los críticos que nuestras, ¿no? Yo ahí no me meto ni salgo. Me parece bien, es decir, creo que no hay tanto... se sacraliza mucho la figura del director, ¿no? Y lo que hay que pensar, y en este país, y no lo digo con falsa modestia, porque no creo que sea modesto, lo que hay que pensar también es que las películas... Se empecina mucho la gente en poner un film de fulano de tal, una película de fulano. No, las películas las hacemos 50 personas, 60 personas, ¿no? Y entonces cada uno tiene su importancia. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos de figurones, un poco saliendo por encima de las películas. Y no es cierto. Hay muchos, tú lo sabes, ¿no? Artesanos, desde el último eléctrico hasta el hombre de sonido, hasta tal. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo de equipo. De equipo y es un trabajo muy solidario, y entonces que una película sale bien, es decir, y siempre figura el director, ¿no? Me parece que alguna vez se tendría que dedicar un capítulo muy extenso a las demás personas, ¿no? En casi todas tus películas tu interés se centra preferentemente en los marginados, en los perdedores. Los Santos Inocentes, Con el Viento Solano y Los Días del Pasado pueden ser tres ejemplos diferentes. No hace mucho tiempo vimos por televisión Los Días del Pasado y sigue resultando una obra inusual en nuestro cine. ¿Recuerdas con agrado a Los Días del Pasado? Ah, sí, claro. ¿Cómo la ves ahora? Bueno, es que Los Días del Pasado tiene mucho... Es una película que yo hice con... El guión lo hice... Estaba basada en una idea de Maggi, pero hice el guión con Antonio Betancor, que después ha resultado tener su carrera propia y brillante como director. Y pues es una película que yo rodé en mi territorio, es decir, en una tierra que me era familiar, porque es donde yo pasé la infancia. Y con historias, anécdotas y cosas que si no me habían ocurrido a mí, habían ocurrido muy cerca de mí. Es una película muy familiar, es decir, yo no sé juzgar. Es decir, pienso que mi posición frente a ella es distinta a las de las demás personas, ¿no? Y yo la recuerdo con mucho agrado, por supuesto, no hay duda en eso, ¿no? Antonio. Antonio. Juana. Estás loca. ¿Pero qué haces aquí? Dios mío, qué flaco estás. Estás loca. Has cambiado. Sí.
Tú utilizas muchas veces actores extranjeros en tus trabajos. Ahora recuerdo, entre muchos, a Frederick de Pascual y Catherine Spack en Los pájaros de Baden-Baden, a Ornella Muti en La joven casado, y en tus series de televisión a bastantes intérpretes franceses. ¿A qué se ha debido este fenómeno? ¿A los imperativos de la coproducción o ha sido decisión tuya el colaborar con comediantes de otras nacionalidades? Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. No se puede contestar de una manera global a todo. Es decir, en las coproducciones, en Fortunato y Jacinta, por ejemplo, era una coproducción hispano-francesa. Había que usar actores franceses, ¿no? Y Massimet, teniendo en cuenta que el director y el equipo técnico y todo era español. Y se estaba obligado, eran imperativos de la producción, por supuesto. En Los desastres de la guerra es un poco lo mismo. Es decir, yo para hacer el papel de Napoleón no puedo buscar a un señor que sea. En el caso de Frederick de Pascual y en el caso de Catherine Spack, estos están elegidos por mí, ¿no? Están elegidos por mí. Y también a una coproducción española-suiza, sí. O hispano-suiza. Pero esos estaban elegidos por mí. Les iba muy bien el papel. Perfectamente. Pero últimamente, bueno, he abandonado un poquito esa costumbre, si es que alguna vez la tuve, vamos, porque te quiero decir que casi siempre era por imperativos de la producción. Y bueno, jamás se me ocurriría meter en una historia española a un actor extranjero, ¿no? Eso sí, dependía de mí, no lo haría nunca. Es decir, lo que pasa es que ya te digo que muchas veces no depende tanto de uno, sino del sistema como se haya planteado la producción. ¿Qué te he hecho yo? Tú me odias. No, no te odio. Al contrario, te quiero mucho. Aunque hay algo en ti que me molesta. ¿Qué es? Lo que hay detrás de tu cara. El bienestar, la felicidad, la belleza. Eso que yo nunca tuve. Yo no puedo hacer nada. Lo sé, lo sé. ¿Qué es tu padre? Abogado. ¿Tiene dinero? Sí. Creo que sí. No se le acabará nunca, supongo. ¿Le gusta el vino? Bebe muy poco. Creo que no me va a gustar tu padre, seguro. Porque gentes como él son los que nos persiguen desde el principio del mundo. Persiguen a los débiles, a los pobres, a los poetas perdidos, a los borrachos. Nos persiguen sin dejarnos morir en paz. Todo eso es lo que se oculta tras de ti. Pero no te odio, al contrario. Y si Pablo me dejara, hasta te daría un beso. Soy yo quien tiene que dejarte. ¿Te planteas de una forma diferente tu trabajo cuando diriges una película para la pantalla grande que cuando realizas una serie para televisión de las proporciones de Fortunato y Jacinta? No, yo no creo que sean dos, que tengas que hablar dos lenguajes diferentes, es el mismo lenguaje. Es decir, es una película, Los Santos Inocentes es una película de una hora y tres cuartos y Fortunato es una película de 10 horas, es decir, pero no me lo planteo con otro. Y después, bueno, por problemas de ritmo, pero el ritmo ya viene dado en la novela, es decir. No tiene. Yo nunca me planteaba esto es para la televisión, esto es para el cine. No creo. No. Yo estuve presente, Mario, en Berlín, en Buenos Aires y en Nueva York cuando La Colmena fue proyectada en festivales y semanas de cine español. Y fui testigo de cómo los espectadores de estas tres ciudades tan diferentes reaccionaron de forma parecida. Es decir, se reían, emocionaban y aplaudían en los mismos momentos. ¿Cuál es el secreto para llegar así a públicos tan dispares, si lo hay? Sí, bueno, eso da origen a un largo discurso. Antes se solían hacer películas, siempre en España, sobre todo allá por los años 60, 70 incluso. Se hacían películas cosmopolitas, ¿no? Películas donde tú pensabas que ibas a abarcar los grandes mercados a base de hacer pues un remedio de James Bond, o a base de hacer una película policíaca, o a base de hacer un western. Que también me ha tocado hacerlo a mí, es decir, un western donde, que era colombiano, boliviano, español, italiano, no se sabe qué era, ¿no? Películas híbridas que no tenían. Entonces esperabas que con esas películas llegases a todos los públicos. Bueno, no, yo creo que no, que a la universalidad, si se puede decir esa palabra tan rimbombante, se llega a través de lo de uno mismo, ¿no? Es decir, de aquello en lo que uno cree y que hace con sinceridad y con actores que además están absolutamente adecuados a esos papeles, ¿no? Entonces,
El caso de la... El público es igual en todas partes, ¿no? Y en el caso de La Colmena se narraba la historia de unas personas en una posguerra, ¿no? Bueno, cuando fuimos a Alemania, en Berlín, ellos también han tenido una posguerra. Es decir, que todo eso se puede entender, se puede entender. Siempre hay... las personas hablan diferentes idiomas, pero siempre son lo mismo, ¿no? Y tienen las mismas pasiones, los mismos amores, los mismos sentimientos. Es decir, no varía mucho, ¿no? Es otro idioma, pero no varía mucho. El problema es hacerlo con fe y hacerlo desde lo que es de uno, ¿no? Es decir, no desde una cosa que no puedas entender, ¿no? Es decir, yo no podía hacer películas sobre agentes de la CIA porque no los puedo entender. Pero sí puedo entender a los personajes de los Santos Inocentes, o por lo menos puedo creerme que llego a entenderlos, ¿no? Yo sé, Mario, que tú eres un gran admirador del cine clásico americano. Y nos gustaría que nos dijeras, en primer lugar, ¿quiénes son tus directores favoritos? Eso es como también... para contestar de una manera muy rápida, te diré que creo que no soy el único, creo que eso corresponde a muchos cineastas. Toda la cinematografía americana que va desde el año 40 hasta los 60 y tanto, es un poco el caldo de cultivo que nos ha mantenido a todos, ¿no? Es decir, es ahí donde hemos aprendido a trabajar y a hacer el oficio. Después, yo soy un gran admirador de las películas, de ciertos directores italianos, ¿no? Que va desde Comencini a Monicelli, incluso en algunos momentos Dino Risi, y todo ese tipo de cine me gusta mucho. Me gusta Renoir, me gusta Jacques Becker, es decir, que no tengo una... Me gusta mucho este hombre, en este momento, este sueco que Bergman también, pero este otro sueco que hizo Sandy's Bride, no sé cómo se llama, este que hizo Los Emigrantes. Jan Troell. Jan Troell, me gusta mucho. Y entre los autores modernos americanos, que casi no me gusta ninguno, yo tengo una gran admiración por Pollack, por Sidney Pollack, que me gusta también mucho. Así que eso, y seguimos hablando y saldrán 28 millones de dólares. ¿Y qué películas, Mario, salvarías de una hipotética quema? El Buscavidas, puede ser. El Buscavidas, porque es una película de perdedores, ¿no? Muy maravilloso. El Buscavidas, La Gran Ilusión de Renoir, posiblemente tantas, ¿no? El Río de Renoir, me gusta mucho. Y películas, ¿cómo no? Películas, seguramente, es difícil, porque, y salvaría varias películas españolas, pero no me atrevo a decir cuáles, porque siempre se me queda alguna, y entonces es una, es decir, no mías, ¿eh? ¿Y qué actores y actrices te han emocionado y has admirado desde tu butaca, desde jovencito? Tantos, sí. Rita Hayworth me ha gustado mucho siempre, sí, más que ninguna mujer, pero yo no sé si eso es ya que... Sí, incluso como actriz, a mí tampoco me parecía que era tan mala actriz. Qué bueno, no, era una actriz muy... Y después, bueno, pues todos los... estamos en lo mismo, todos aquellos actores americanos de esas tres décadas que fueron maravillosas, ¿no? Ahí están todos. Claro, ahí están todos. Bueno, Mario, esperamos que el jurado del Festival de Cannes, presidido por Dirk Bogarde, un gran actor, haya sabido apreciar todas las virtudes de tus hermosos Santos Inocentes y te hayan dado un puesto destacadísimo en el palmarés. Yo lo que creo es que no va a pasar indiferente. Pero, porque pero de si no manera... lo hacen, de verdad, que sería muy injusto. Bueno, ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan, gracias. Y yo creo que, como tú has dicho, no pasará indiferente. Esperemos. Gracias, Mario. A vosotros. No es cierto, qué bonita. ¿Qué es eso? La niña chica, ¿eh? ¿Y una niña puede gritar así? Dios mío, te estoy esperando.